Hola, ¿puedes ponerle en pausa la grabación? Ya, se nos está incluyendo. Vamos a estar grabando porque si alguien, ¿verdad?, no puede ¿verdad?, conectarse el día de hoy, usted quiere compartirlo, vamos a estar entre las cosas chéveres que tenemos este año, es que vamos a estar estas sesiones grabándolas y van a estar posteriormente en YouTube, que si usted quiere volver a ver la sesión didáctica y todo esto, va a poder accesar. Así que con muchas cosas chéveres y nuevas en este nuevo ciclo de sesiones de eco. Okay. Miren, saludos a todos, bienvenidos. Ya en unos 3-4 minutos vamos a dar comienzo, pero en lo que comenzamos, algo más que hayan escuchado, preguntas, ¿cuáles son las preguntas más comunes? Oye, ¿sabes qué? Aprovecho para preguntar, ¿de qué tema les gustaría que se cubriera en alguna de estas sesiones o en alguna actividad especial? Que dicen, mira, de esto a mí, yo necesito más información de este tema. Mira, Kobe de Vega Baja, tenemos por aquí bienvenida, Waleska. Sí, no, Yurimar, vamos a estar bienvenida y vamos a estar compartiéndolos todos, van a estar todos, incluso los de la vez pasada, si usted no se pudo conectar a todos, vamos a tenerlos puestos. El Science Trust se ha votado y van a estar poniendo eso en su página de YouTube. Así que para todos los que somos así millennials, que utilizamos las redes sociales, pues nos gustan esas cosas. Claro que sí, también poder compartírselo a compañeros que quizás no tengan el momento de la sesión, ese horario luego lo pueden accesar a través de la página de YouTube. Así que muchas gracias por eso. Oye, pero vamos a insistir en lo siguiente. Dile a todo el mundo que una vez al mes, cuando tengamos estas reuniones, se conecten esos 20, 30 minutos antes para nuestro café de la tarde, para nuestra COVID tertulia, para hablar informalmente. Yo no sé si a ustedes les hace falta, pero yo, y lo hablaba con Eric y con Brenda, que ya están por aquí con nosotros, yo como el que necesito, entre tanta cosa que estamos viviendo con todos los cambios, un espacio para quizás hablar del tema, pero de una forma informal, de una forma como que no sea una presión adicional, que no haya una expectativa, sino hablar de cómo me siento, de lo que he escuchado, de lo que me preocupa, de lo que le preocupa a los que están a mi alrededor. Y ese es el espacio, con un café informal, como si tuviéramos, qué sé yo, sándwich de mezcla, un quesito en la mano y que no puedo porque soy diabético, pero podemos. Te vi, a Brenda, te vi. El quesito, ¿ves? Espero que podamos hablarlo. Mira, Miguel, tuve que salir corriendo a buscar algo con que taparme la parte de la camisa, porque cuando vi que se te cayó el teléfono, yo estaba tomándome un sorbo de agua, se me vino encima y yo dije, yo no puedo aparecer en cámara con la camisa tapada. ¿Moja? ¡Eres terrible! Se me cayó el teléfono por la emoción. Es que hay un equipo bien grande de compatriotas carolinenses de la tierra gigante. Estamos Así aquí. mismo. Bueno, ya son las 2 en punto. Son las 2 en punto y queremos ser bastante, ¿verdad? Respetar el tiempo de los que se nos están comentando, conectando. Así que gracias a todos por estar. Les repetimos que estos 20, 25 minutos antes de cada sesión, vamos a hacer estas tertulias. Como hoy usted habla del tema que quiera, incluso si quiere que hablemos de algún tema, nos lo dice antes y lo hacemos. Y lo importante es sentirnos cómodos hablando y compartiendo entre todos estos espacios. Vamos a estar bien pendientes al chat, no solamente en la tertulia, sino durante la sesión de eco. Así es que, incluso los chats privados, si hay algún tema que usted diga, a mí me gustaría enfatizar en un espacio como este, en este tema, que me contesten preguntas. Escríbanos, puede ser a nivel privado, puede ser a nivel grupal, escríbanos para poder, ¿cómo se llama? Poder entrar en esos temas, porque lo que queremos es tener lo más posible información, poder compartir información con ustedes que sea la que necesitamos. ¿Está bien? Así que yo creo que sin más, vamos entonces a dar comienzo y ahora entonces los dejo con Eric, que nos va a estar dirigiendo durante la tarde de hoy. Muchas gracias, Miguel. Son muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Jovan. Soy director de país de América de Puerto Rico. Hoy vamos a dar comienzo a nuestra nueva sede con el proyecto ECO para trabajadores de la salud, con el tema respuestas sobre la vacuna y el refuerzo contra el COVID-19 a un año de inmunización. Esta sería la segunda serie que hacemos, posible gracias a una co colaboración del Puerto Rico Science Trust,
Americares Puerto Rico. Esto es como parte de un proyecto financiado en su totalidad por un acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Le damos a todos la bienvenida y agradecemos de forma especial al equipo del Puerto Rico Science Trust que estará ofreciendo asistencia técnica. Ahora los dejo con las compañeras del Trust, a Melanie y a Liz Mariel, quienes han sido una pieza clave para lograr este esfuerzo. Hola, saludos a todos. Quiero confirmar que me escuchan bien, claro y fuerte. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Que no vi como señales ahí. Bueno, nuevamente sí. Le agradecemos a todos por estar aquí presentes en la segunda serie. Como les estaba comentando, el proyecto ECO es una comunidad de mucho aprendizaje entre profesionales en diferentes áreas, donde tendremos la oportunidad de tener varias sesiones didácticas junto a un panel de expertos en salud. Presentaremos un caso en el que ustedes, todos los participantes, puedan conversar, dar sugerencias, hacer preguntas y entre todos podamos discutirlo. Esta sesión será grabada, como les comentó Miguel, para fines educativos. Les recordamos que mantengan sus micrófonos apagados. Recuerden utilizar el chat durante toda la sesión, pueden hacer preguntas, comentarios, entre otros. Adicional, le pedimos que puedan también utilizar el botón para levantar la mano, en donde también le podamos dar el espacio para que haga su pregunta o comentario. Ahora lo dejo con Eric para más información sobre la presentación de hoy. Gracias, Liz Mariel. Bueno, quiero presentarles a nuestro panel de expertos que nos acompañan para apoyar en el análisis de casos y quienes participarán en presentaciones didácticas futuras. Estos son el doctor en psicología cognitiva y salubrista, Miguel Marrero Medina, quien es nuestro gerente de servicios de salud mental y apoyo psicosocial para Americares Puerto Rico. La doctora Osmarie Cruz Amador, quien es psicóloga clínica de profesión y coordinadora de servicios de salud mental y apoyo psicosocial para Americares Puerto Rico. Carlos Donés Román, quien es asociado de preparación y enfermero en Americares Puerto Rico. Y además participan y ofrecen la sección didáctica de hoy la doctora Brenda Rivera García, quien es la directora de programas para Latinoamérica y el Caribe en Americares. En la sesión didáctica de hoy presentaremos el tema booster informativo, variante Omicron y los refuerzos de vacuna. Ahora los dejo con Brenda entonces. Perdón, estaba buscando el comienzo de mi presentación acá en la otra pantalla. Pero muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se nos unen en esta hermosa tarde del miércoles. Gracias por la oportunidad de compartirles algunas de la información más caliente, más reciente en el tema de lo que es el Omicron y la vacuna contra el COVID-19. Próxima. Ay, caramba, se me pierde esto. Vamos. Así que brevemente hoy les vamos a estar repasando alguna información general sobre la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 y aspectos particulares sobre vacunación, uso de mascarillas, pruebas de cernimiento. Próxima. Sabemos, ¿verdad?, que los virus cambian constantemente y a través de la mutación y que a veces estas mutaciones nos dan como resultado una nueva variante de estos virus, y algunas variantes emergen, otras desaparecen, mientras que otras permanecen o circulan por mayor tiempo, son más persistentes, ¿verdad? Y lo esperado y lo natural es que seguirán surgiendo nuevas variantes de SARS-CoV-2 causantes de la enfermedad COVID-19. Por eso la importancia de vigilancia, ¿verdad?, como parte de las autoridades de salud pública para el monitoreo de estas variantes del virus que causan esta enfermedad. Y esta vigilancia no es solamente en los Estados Unidos, pero es en el mundo entero. Entonces, ¿cuál ha sido la historia de este Omicron? Pues mire, sabemos que el año pasado, el 24 de noviembre, justo antes de ¿verdad?, el Día del Pavo, Sudáfrica informó a la Organización Mundial de la Salud la identificación de una nueva variante del virus, la B.1.1.529. Esta variante se detectó por primera vez en especímenes recolectados el 11 y el 14 de noviembre, primero en Botswana
y luego en Sudáfrica, ¿verdad? Pero quien lo reporta inicialmente es Sudáfrica. Acto seguido, el 26 de noviembre, la OMS nombró la B11529 como la variante Omicron y la clasificó como una variante de preocupación. El 30 de noviembre, entonces, en los Estados Unidos, igualmente se designó al Omicron como una variante de preocupación. Y ya el 1 de diciembre se identificó el primer caso confirmado de Omicron en los Estados Unidos. ¿Y por qué esta designación de variante de preocupación? Pues mire, el Omicron tiene muchas mutaciones en las proteínas de espiga, algunas de las cuales se saben, por otras variantes que han surgido, que se pueden asociar a una susceptibilidad un tanto reducida a las terapias no solamente de anticuerpos monoclonales que están disponibles, pero también a una neutralización reducida por los sueros convalecientes e incluso de la vacunación. Y esto es preocupante, ¿verdad? Posible escape inmune y el aumento potencial de la transmisibilidad en comparación con la variante Delta. Y antes de pasar a la próxima, un dato curioso, ¿verdad? El alfabeto griego tiene 24 letras. La OMS, fíjese que se saltó las letras NU y la letra CHI. Y en su lugar fue directamente a la variante Omicron, ¿verdad? La letra Omicron. Y esta fue la justificación. El NU se confunde demasiado fácilmente, ¿verdad? Muy fácilmente con nuevo, como new en inglés, ¿verdad? Y el chi no se usó porque es un apellido muy común, particularmente en culturas en Asia. Y las buenas prácticas adoptadas recientemente por la OMS para el nombrar nuevas enfermedades indican que se debe evitar el ofender a cualquier grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o ético. Y por eso es que se saltó al Omicron y no utilizaron las NU y la CHI. Próxima. A mí me estuvo curioso y pensé compartírselo, ¿verdad? Porque no todo tiene que ser tan serio. En tan solo 20 días, fíjese que luego de haber detectado el primer caso, el 1 de diciembre en Estados Unidos, ya el Omicron se había identificado en la mayoría de los estados y sus territorios como la variante predominante. Y hoy por hoy continúa siendo la variante dominante. Se propaga más fácilmente que el virus original que causa el COVID-19, incluso más fácilmente que la variante Delta. Además, cualquier persona con infección por Omicron puede transmitir el virus a otras personas, incluso si la persona infectada está vacunada y no tiene síntomas. Y eso es muy particular, ¿verdad? Las personas infectadas con la variante Omicron pueden presentar síntomas similares a las variantes anteriores, pero la presencia y la gravedad de estos síntomas a su vez va a variar dependiendo del estado de vacunación de la persona contra el COVID-19, la presencia de otras condiciones de salud o comorbilidades, la edad de la persona y los antecedentes de una infección previa por COVID-19, por SARS-CoV-2, ¿verdad? Una infección pasada. La infección por Omicron generalmente, como les mencioné, causa una enfermedad menos grave que la infección con variantes anteriores y ciertamente menor que lo que se observó con Delta, que fue devastador. Pero es importante entender que esto no quiere decir que algunas personas puedan, como quiera, tener y demostrar enfermedad grave, necesitar hospitalización o incluso fallecer a causa de una infección con esta variante Omicron. Eso es una falacia, ¿verdad? Y los números de los casos de hospitalizaciones a través del mundo así lo comprueban. Y aun cuando solamente es un pequeño porcentaje de personas con infección por Omicron necesiten hospitalización, el gran volumen de casos, por ser mayor, tener una mayor transmisibilidad, puede abrumar el sistema de salud. Por lo que es importante continuar tomando todas las medidas disponibles para protegerse. Y esto lo hemos visto a través de muchas jurisdicciones
donde los sistemas de salud, especialmente la parte clínica, se han abrumado. Y como les mencionara anteriormente, estos virus cambian constantemente, dando lugar a variantes, nuevas cepas, lo que puede aumentar el riesgo de una nueva infección. Que es importante también entender que varios estudios nos han indicado que la reinfección por SARS-CoV-2 es una que ocurre relativamente una ocurrencia relativamente rara, con frecuencias que pueden variar entre un 0.02%, muy bajito, hasta el 1% de las personas que ya hayan padecido de esta enfermedad. Pero lo que sí sabemos es que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo muy eficaces para proteger contra enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y eso lo vamos a seguir repitiendo porque es la meta de la vacunación. No es evitar necesariamente el que te dé, es prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y por esto es que las vacunas se recomiendan para todas las personas mayores de 5 años, incluyendo aquellas personas que hayan sufrido de una infección pasada por SARS-CoV-2. Incluso les comento que en el reporte de morbilidad, reporte semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC, lo que yo conozco de manera informal como el MIM, ¿verdad? El MIM del 28 de enero describe, hay un artículo que describe las tendencias en la gravedad de la enfermedad y la utilización de la atención médica durante el periodo temprano de la variante de Omicron. En comparación, lo compara con los periodos anteriores de alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos para diciembre del 2020 hasta enero del 2022. Y la conclusión fue que a pesar de que Omicron registró los números más altos reportados de casos de COVID y de hospitalizaciones durante la pandemia hasta este momento, los indicadores de gravedad de enfermedad, incluida la duración de estadía, la admisión en las unidades de cuidado intensivo y las muertes, fueron más bajas que durante los picos de la pandemia anteriores. O sea que todavía la vacunación tiene un efecto protector. Y por lo cual se recomienda que al momento, se espera, ¿verdad?, que las vacunas que tenemos disponibles en Estados Unidos y Puerto Rico protejan contra enfermedad grave, hospitalización y muerte debido a la variante Omicron. Las personas que están al día con sus vacunas y contraen COVID-19 tienen menor probabilidad de desarrollar enfermedad grave que aquellas que no están vacunadas contra el COVID-19. Y eso, mucha información y muchos reportes en la literatura científica que así lo documentan. Próxima. Entonces, vacunarse, mantenerse al día con las vacunas del COVID-19 es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás contra la variante Omicron. Y recalco, ¿verdad?, que los CDC recomienda que todas las personas de 5 años o más se protejan contra el COVID-19 por medio de la vacunación. Todas las personas mayores de 12 años deben mantenerse al día con sus vacunas de COVID-19 y recibir una vacuna de refuerzo según y cuando sean elegibles. Y de eso vamos a hablar ya mismito. Se recomienda también el uso de mascarillas o respiradores que sean adecuados a su nivel de riesgo, ya sea ocupacional o personal. Igualmente, se recomienda realizar las pruebas de laboratorio, no solo para la identificación de casos, ¿verdad?, pero también para apoyar la vigilancia epidemiológica y la vigilancia genómica a medida que surgen estas nuevas variantes. Esto nos ayuda a nivel global para que organizaciones de salud pública continúen evaluando qué tan sensitivas y específicas son las diferentes pruebas para detectar estas infecciones y estas variantes en circulación.
estas estrategias de vacunación, uso de mascarilla, una mascarilla bien ajustada junto con las pruebas, distanciamiento físico, son todas herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a protegernos a nosotros, a usted y a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, y reducir la posibilidad de contraer y propagar el COVID-19. Próxima. Entonces, veamos qué hay de nuevo en cuanto a las recomendaciones sobre vacunación contra el COVID-19 desde que nos vimos la última vez, que yo creo que Eric fue el último que presentó la última serie de sesiones de ECO. Y justo comenzando este año, ¿verdad?, los CDC recomendaron que las personas que ya han recibido dos dosis de la vacuna Pfizer en particular busquen una dosis de refuerzo 5 meses después de la segunda dosis. Y esto es diferente a lo que se había hablado anteriormente, que se hablaba de 6 meses. Ahora la recomendación se ha ajustado para que ya a los 5 meses de usted haber completado esa dosis primaria con Pfizer, usted puede ¿verdad?, buscar esa dosis de refuerzo. Y como recordatorio, antes de tocar la próxima actualización, les recuerdo que la vacuna de Pfizer es la única que está autorizada para uso pediátrico en los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Y habiendo dicho eso, les comento que también la agencia, los CDC y la FDA, recomendó que algunos niños inmunocomprometidos, ¿verdad?, que los niños inmunocomprometidos de 5 a 11 años de edad reciban una dosis primaria adicional al día 28 después de esa segunda dosis. O sea, no es una dosis de refuerzo, continúa siendo una dosis primaria para tú completar la serie, ¿verdad? Y esto coincide con la guía para personas de 12 años o más con el mismo tipo de afección de sistema inmune comprometido. La FDA y los CDC también autorizaron a que los jóvenes de 12 a 15 años puedan recibir refuerzos de la vacuna Pfizer, y esto lo hizo en el 6 de enero, ¿verdad? Y ya para el febrero de este año, también justo en estos días salió que las vacunas de ácido ribonucleico modificadas, o las mRNA, como las conocemos aquí en Spanglish, ¿verdad?, que el intervalo de semanas entre esa primera y segunda dosis cambia, ¿verdad? Ahora son 8 semanas. Están recomendando un periodo de 8 semanas. Próxima. Y si te sientes, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del jueguito Connect Four, ¿verdad? Ese es de mi época. Tú tratabas de conectar, es como si estuvieras jugando tic-tac-toe, pero en una cosita plástica, ¿verdad? Yo me siento que esto es como jugar Connect Four, con todos estos cambios en guías, y a veces la cabeza me da vuelta, se me van los ojos para atrás y todo, porque la gente me pregunta y no estoy clara a veces en cuál fue la última recomendación. Pues mire, no se desespere, porque tenemos una ayuda visual y una guía rápida para precisamente asistir al momento de hacer esas recomendaciones y evaluar si un paciente está al día con las últimas recomendaciones sobre vacunación contra el COVID-19. Y esta está disponible en inglés y esperamos que próximamente esté disponible en español. Pensábamos que iba a estar disponible para esta sesión, pero pues desafortunadamente no fue así. Así que esperamos ya tenerla disponible para la semana entrante. Y se las compartiremos para que entonces, pues, es una forma rápida, ¿verdad? Próxima. Y ayer, mientras le daba los toques finales a esta presentación, vi que el doctor Sanjay Gupta de CNN, ¿verdad?, comenzó a hablar de una cuarta dosis de vacuna. Y yo dije, ay, mi madre, ahora tengo que cambiar la presentación otra vez, deja ver, porque aquí va a haber un montón de dudas sobre la necesidad de un segundo refuerzo de la vacuna, una cuarta dosis, ¿cómo le llamamos a esto? Pero la verdad es que esto es algo que se viene debatiendo desde que se hizo la recomendación y la guía oficial para la importancia de un refuerzo inicial. O sea, ya cuando estábamos hablando de la dosis de refuerzo, empezaron a hablar de una cuarta dosis o un cuarto refuerzo, ¿verdad? Cuarta inyección. Así que lo importante aquí es que varios estudios nuevos que intentan arrojar luz sobre la durabilidad de la inmunidad mediada por estas vacunas
sí nos dan evidencia de que un régimen de 3 dosis de vacuna basados en las vacunas de ARN mensajero, messenger RNA, pueden proteger a la mayoría de las personas contra enfermedad grave, hospitalización y muerte, ¿verdad? Y esto durante meses o incluso años. Lo que sí también se ha visto es que la evidencia de una protección posiblemente prolongada, ¿verdad? Cuando la vacuna incluye diferentes formas para que el cuerpo o te ayude el cuerpo a responder de diferentes formas para protegerse contra el coronavirus, ¿verdad? Diversidad de anticuerpos neutralizantes, células T que pueden reconocer la variante Omicron u otras que puedan surgir, activación del centro germinal, ¿verdad? Y todo esto hasta, sabemos que funciona bien usualmente hasta 15 semanas después de la vacunación, ¿verdad? Es el momento óptimo. Pero los principales inmunólogos han declarado que una cuarta o quinta dosis de una vacuna podría generar rendimiento no tan bueno para la mayoría de la población cuando lo compara con solamente 3 dosis. Aunque la inyección adicional, ¿verdad?, sí se vio que aumentó anticuerpos hasta aproximadamente el nivel observado justo antes de la tercera dosis, lo cierto es que ese aumento en anticuerpos no se tradujo en una fuerte protección contra la infección. Así que recuerde, no siempre que porque tenga niveles de anticuerpos bien altos, eso se va inmediatamente a traducir en una fuerte protección cuando usted se enfrenta a la infección, ¿verdad? Así que la necesidad de una cuarta dosis en este momento todavía Nacarile del Oriente, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que con las vacunas existentes, ¿verdad?, las que tenemos ahora disponibles, la segunda dosis no logró activar las células T y estas son fundamentales para responder a una infección futura, ¿verdad? Lo que sí se está hablando es que puede haber una necesidad de una dosis adicional, un refuerzo adicional, no dosis adicional, un refuerzo adicional para ciertas poblaciones, como lo son las personas mayores y las inmunosuprimidas. Varios países han comenzado a ofrecer cuartas dosis de vacuna, específicamente a poblaciones, ¿verdad?, como las que les mencioné, inmunosuprimidas o personas mayores. O están comenzando a hablar, ¿verdad?, de esta posibilidad. Muchos expertos en los Estados Unidos coinciden en que es demasiado temprano para recomendar oficialmente una cuarta dosis. Pero esto no quiere decir que no estemos evaluando, que no, ¿verdad? No estemos tratando de mirar hacia el futuro, adelantarnos como la Panasonic, anticipando el futuro, examinando continuamente cuáles son los datos para determinar si es necesario otro refuerzo y cuándo. Si fuese necesario justificarse una dosis adicional de refuerzo para los grupos de diferentes grupos de edad, para la población en general, los expertos coinciden en que probablemente se recomendaría en otoño para coincidir con las vacunas anuales o estacionales contra la gripe y el aumento en la transmisión del virus respiratorio sincitial. Y que la consideración más importante es que la vacuna ya para ese momento posiblemente deba reformularse para nuevas variantes, ¿verdad? Esto también nos trae otro tema que hemos discutido en otros momentos sobre la equidad de las vacunas, ¿verdad? Donde debemos estar conscientes de que no es solamente esta jurisdicción, sino que tenemos que facilitar el acceso a la vacunación a nivel global, ¿verdad? Y así eso lo voy a dejar con ese enredo, ¿verdad? Porque como que no añadí mucho, como que sí, como que no, como que los dejé ahí en la duda, pues así estamos todo el mundo, ¿ok? Pero eso es lo que hay con la segunda dosis de refuerzo próxima. Entonces, hablando un poquito más en detalle de lo que son las otras herramientas, porque ciertamente no nos podemos olvidar, tenemos otras herramientas. La vacuna es
non plus ultra, pero no es la única, ¿verdad? Y sabemos que la utilización solapada de las diferentes estrategias es la que mejor protección nos ofrece. Así que hablemos un poquito del uso de la mascarilla, ¿verdad? Y sabemos que las mascarillas con el mejor ajuste es el que le va a ofrecer la mejor protección y la que le sea más cómoda para usted, ¿verdad? Es una herramienta crítica en la salud pública, y como les mencionara anteriormente, el uso de cualquier mascarilla es mejor que ninguna, ¿verdad? Pero ha habido mucha controversia en este tema recientemente, y la población está expresando fatiga mental por el uso de las mismas, ¿verdad? Y eso quizás, Miguel, es tema para otro eco, ¿verdad? La fatiga mental que ya estamos experimentando a través de todas las recomendaciones, el cambia y cambia, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo. Pero tan recientemente como el pasado miércoles, la directora de los CDC, la doctora Walensky, expresó que la agencia está trabajando en una revisión de las guías que sea relevante y que promueva las medidas donde más se necesiten y que estén basadas en factores como la capacidad hospitalaria, los fundamentos basados en evidencia y no solamente, que no estén basadas solamente en los datos sobre nuevos casos del coronavirus, porque lo que hacemos es que vemos los casos de coronavirus aumentar y entonces decimos, ahora es mandatorio utilizar la mascarilla. No, vamos a hacer sentido de toda esta información, ¿verdad? Ya tenemos suficientes datos para analizar y hacer recomendaciones que estén basadas en evidencia. Lo importante es que la justificación que están utilizando muchas jurisdicciones nuevamente para anular las guías y los mandatos locales es la disminución en el número de casos, y quizás esa no es la mejor métrica para tomar decisiones en cuanto al uso o los mandatos el uso de las mascarillas. Importante, usa la mascarilla que le ofrezca la mayor protección, tomando en cuenta su actividad y su riesgo de exposición. Una que le quede bien y que le sea cómoda y que vaya usted a utilizar, o sus niños, ¿verdad? En el caso de los menores, que las vaya a utilizar consistentemente. Esto es particularmente importante en las personas menores de 2 años y que aquellas personas que no estén al día con su vacunación del COVID-19, ¿verdad? Use una mascarilla en espacios no solamente cerrados, sino que en algunos casos es importante que también las utilicen en espacios abierto si hay alta transmisión, y eso lo vamos a tocar ya mismo también. Pero en general las personas no necesitan, ¿verdad?, utilizar mascarillas cuando están al aire libre. Eso es para la población general, que no tengan factores de alto riesgo, que usted no, si por ejemplo usted no convive con una persona que esté inmunosuprimida, o usted tenga problemas de inmunosupresión, pues entonces usted puede, en espacios abiertos, se recomienda de que, mira, pues, la puede guardar en su sobrecito resellable plástico o en una bolsita de papel para que no se le contamine, no se le ensucie. Pero aquellas personas que viven con personas que tienen sistema inmunológico debilitado, que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, o que no estén al día contra sus vacunaciones contra el COVID-19, o que la persona con quien usted vive no tiene esas vacunas al día, mire, utilice la mascarilla, ¿verdad? Es mejor prevenir que tener que lamentar. La mayoría de las personas con afecciones médicas preexistentes pueden y deben utilizar una mascarilla, nuevamente, a pesar de que usted tenga una condición respiratoria como asma. Y si le preocupa utilizar la mascarilla de una manera segura, hable con su proveedor de atención médica, ¿verdad?, sobre los beneficios y los riesgos. Eso de que, porque yo tengo asma, porque tengo COPD, mire, hay opciones. Pero usted, si está a mayor riesgo, estas condiciones los ponen a mayor riesgo, usted debería utilizar una mascarilla. Las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas, recuerden, no proveen un ajuste hermético, ¿verdad?, sellado en toda la cara. Así que el aumento, ha habido una preocupación de que si aumenta el dióxido de, car- de,
dióxido de carbono. Mire, el dióxido de carbono se escapa, ¿verdad?, al aire a través de la mascarilla cuando usted exhala o habla. Estas moléculas son lo suficientemente pequeñas como para pasar fácilmente a través del material de la mascarilla. En contraste, fíjese que las gotitas respiratorias que portan el virus, que causa el virus 19, son mucho más grandes que las moléculas del dióxido de carbono, por lo que no a esas sí que les es más difícil pasar a través de la mascarilla utilizada correctamente. Así que para la población en general, el uso de la mascarilla, una mascarilla de tela adecuada, por lo menos tres capas, le debe proveer cierta protección y no entonces estar preocupado por niveles elevados de dióxido de carbono. Próximo. Hablemos entonces de quién debe hacerse la prueba. Pues mire, sencillo, las personas que tienen síntomas de COVID-19, las que hayan estado en contacto cercano con alguien con COVID-19, pero lo importante es que deben esperar hacerse la prueba al menos 5 días después de la última vez que estuvo en contacto cercano con esa persona que sí le dijo, lo llamó y le dijo, mira fulano, arrojé positivo a la prueba, ¿verdad? Y usted cuenta la fecha de ese último contacto como el día cero y cuenta 5 días, ¿verdad? Personas que no estén al día con sus vacunas o que tienen prioridad para que no estén al día con sus vacunas y que tienen prioridad para cuando se hacen los tamizajes, ¿verdad? Las actividades de screening a nivel de comunidad. Y personas, independientemente de su estado de vacunación, a las que se les haya pedido o se les haya entregado una orden de que deben hacerse la prueba, ya sea por parte de la escuela, lugar de trabajo, proveedor de atención médica, ¿verdad? O agencia gubernamental. Uf, algo explotó por aquí cerquita. ¿Quién no necesita hacerse la prueba? Las siguientes personas, ¿verdad? Las que hayan estado expuestas a alguien con COVID-19, no necesitan hacerse la prueba si no tiene síntomas de COVID-19. Y las personas que han dado positivo por COVID-19 en los pasados 3 meses y que se han recuperado, siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas. Esto no necesitan hacerse la prueba. Próxima. Entonces, ha habido una serie de artículos y preocupaciones, ¿verdad?, en la comunidad médica con respecto a la prueba rápida, la prueba rápida de antígenos durante esta oleada del Omicron, ¿verdad? La FDA indicó que los datos apuntan a que las pruebas de antígenos detectan la variante Omicron, pero que puede haber una leve reducción en la sensibilidad. No obstante, la agencia indicó que se debe tener en cuenta que pueden haber mutaciones futuras en algunas variantes, incluyendo el Omicron, que reduzcan la sensitividad de algunas pruebas. Lo cierto es que la prueba rápida sigue siendo una prueba muy útil para el diagnóstico, particularmente en los pacientes que sí tienen síntomas, ¿verdad? Nuevamente, la prueba que causó un poquito de preocupación es una prueba específica que se llama la de Binax Now, ¿verdad?, que se utiliza en actividades y en investigaciones de cernimiento o tamizaje a nivel de campo, y son también las que se están ahora utilizando en el hogar para autodetección. Y lo que se encontró en estudios subsiguientes es que el 95% de los casos de Omicron de alta carga viral que se tomaron con pruebas nasales sí fueron detectados, ¿verdad? Así que se recomienda que se continúe utilizando esta prueba, no se ha descartado, y que en personas que usted tiene alta sospecha de que es que esto parece, huele, camina, como dice el refrán en inglés, if it walks and talks and barks like a dog, it is a dog. Si usted dice, es que esto tiene que ser Omicron y la prueba le salió negativa, mira, se la repite, ¿verdad? Se la repite se hace una de las otras pruebas confirmatorias. Y yo creo que con eso yo termino mi intervención. Espero no haberlos confundido mucho en vez de aclararle parte de sus dudas.
Ahora le paso la batuta a mis compañeros también. Pero si hay preguntas, encantada de atenderla. Brenda, hace un ratito tuvimos una pregunta y me gustaría compartirla por si acaso quieres agregar sobre eso o sugieres que se toque en un tema posterior, y es si has escuchado o has visto alguna información en la literatura sobre efectos de COVID en la visión. Pues mira, específicamente efectos oftálmicos no recuerdo, ¿verdad? En estos momentos no recuerdo haber visto algo específico. Sin embargo, habiendo dicho eso, voy a hacer la búsqueda, pero hasta cierto punto no me sorprendería. Acuérdate que muchos de los casos de COVID están causando problemas neurológicos, y la visión no es solamente la salud del globo, del ojo, es también ¿verdad? El componente neurológico, ¿verdad? Esos nervios que son los que transmiten las imágenes y ayudan a procesar las imágenes. Así que, interesante. Bueno, esa es muy buena pregunta. Una pregunta. Mira, muy buena. Vamos a apuntarlo. Sí, y de hecho, por eso incluso te tiré la de esto de a lo mejor dedicar algún tema a todos estos efectos secundarios que la gente ha relacionado tanto con COVID como con vacuna, o cosas relacionadas con vacuna y realmente tienen que ver con COVID, que a lo mejor es un tema porque en nuestra tertulia, en nuestro café, antes de comenzar, estuvimos hablando un poco de eso, de esas preocupaciones, Brenda, con distintos síntomas que las personas han mencionado, ¿verdad? A quién le toca y los síntomas. Así que igual puede ser un tema que podamos posteriormente discutir, ¿verdad? Y dejar una sesión solo para trabajar con eso. Que va de la mano con mitos, que va de la mano también con mitos, ¿verdad? Que le echamos la culpa a la vacuna cuando puede que con lo que esté vinculado es al virus, ¿verdad? Así que un poco, ¿verdad? Zambullirnos en esa área. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Qué piensas de eso, Brenda? Como un tema me parece fantástico. Y una de las recomendaciones que yo creo que ya me saqué. Una de las recomendaciones que le hice al equipo, ¿verdad? Cuando estaban formulando cuáles, tratando de diseñar, además de preguntarle a la audiencia, era que debemos tener una sesión sobre el PASC, ¿verdad? Lo que es el post-acute COVID syndrome, uh-huh. el síndrome de COVID posagudo, que todavía hay mucho que debemos aprender, y ahora es que está empezando a salir buenos reportes, buena literatura en ese tema. Sí, definitivamente, y está muy vinculado precisamente a esto. A lo mejor lo que estamos viendo como efectos secundarios son esos que son, ¿verdad? Que son post, que son a largo plazo. Y aquí se están haciendo cosas interesantes. Hemos visto varios centros alrededor de la isla que están trabajando con esa área, que nos puede incluso dar información al respecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. O comentarios. ¿Qué creen de lo que escuchamos ahora mismo? ¿Verdad? Estoy repasando hacia atrás a ver si veo a alguien. Sí, a ver si nos aclara. Vamos a ver. Voy a hacer no sé si puedo hacer un comentario, ¿verdad? Todo lo que quiera, bienvenido. Mi nombre es Ángel Pastrana. En esta pasada semana me hice una litotricia y el urólogo me dijo, me dio Omicron, y yo tengo las tres dosis, y estaba asintomático aparentemente, porque fue que mi esposa tuvo unos síntomas de alergia, también con las tres vacunas, y pues... Y resulta que no era, que era que nos dio Omicron. Uh-huh. Y yo corriendo bicicleta y haciendo un montón de cosas, nítido, chévere. Pero cuando voy, que en diciembre me dio la piedra, cuando él me chequeó, me hizo unos estudios y me dijo que uno de los efectos secundarios es la cistitis, que puede ser una infección urinaria o una interpresión que puede parecer. Pero como yo tenía también piedra, cálculos renales, pero él me dijo, déjame chequearte por si acaso hay una obstrucción o algo en la vejiga a consecuencia de esos síntomas. También que estaba padeciendo del Omicron.
y me dio cistitis. Primero me dio el dolor, se me va el dolor, sangro, chévere, sigo como si nada, de diciembre a enero. Y en estos días, pues hace una semana, pues me intervinieron y, porque había, en los dos riñones había algo. Y gracias a Dios, pues todo bien. Pero sí, él me lo presentó y fue una preocupación y él me hizo un chequeo adicional y me dijo eso, el urólogo, que se estaba dando. Eso también en algunas personas, una especie de cistitis, que por eso es que los fallos renales y eso, pues, puede ser, hay que tener el ojo en algunas personas. No, definitivamente, y qué bueno que está bien, que se ha podido recuperar, ¿verdad? Y me está curioso, dos cosas que menciono, ¿verdad? Uno, que la presentación fue como una presentación alérgica, como si fuese un cuadro alérgico, y eso lo hemos visto con muchos casos de Omicron recientemente, incluso dentro de nuestra misma familia de Mary Cares a nivel global, esa ha sido la presentación en muchos compañeros. Así que, y como usted dice, te enteras porque te haces la prueba y dices, ay, diache, salí positivo. Interesante el efecto, ¿verdad?, de la inflamación en la vejiga urinaria y es algo que, ¿verdad?, la definición de lo que es síndrome posagudo tras una infección con COVID, hay diferentes elementos, ¿verdad? Y sabemos que el virus puede causar una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos y esto a su vez puede entonces manifestarse en las itis, ¿verdad? En todas esas inflamaciones en diferentes órganos. Así que a nivel renal, a nivel de vejiga urinaria, eso es algo que se puede observar. Así que gracias por compartir esa información. Y esto, Brenda, está, qué bueno, gracias, sí, ¿verdad? Por compartirlo con todos nosotros, porque nos da una pista que va de la mano de lo que mencionábamos, de lo interesante de un tema como este, porque cuando nosotros relacionamos COVID a enfermedades respiratorias, no vemos esos otros factores, ¿verdad? Hablamos de visión, ahorita en el café hablábamos de olvidos en algunas personas, en este caso hablamos de una infección urinaria, o sea, que son distintos factores que no los veríamos relacionados a COVID y sí tienen que ver. Sin embargo, sí los hemos visto, muchas personas los han relacionado a la vacuna cuando no tiene que ver con la vacuna, ¿verdad? Así que está muy, muy interesante y creo que, ¿verdad?, que va muy de la mano a lo que estábamos hablando anteriormente. Pues parece que no hay más ninguna pregunta, así que Eric. Si no hay alguna otra pregunta, por el momento no veo más en el chat. Pues en cada sesión de nuestra serie estamos discutiendo un caso en busca de que juntos, tanto los panelistas y participantes, puedan ofrecer soluciones y discutir estrategias para atender lo presentado. Ustedes pueden compartir su propio caso de manera anónima y sin comprometer la confidencialidad de los pacientes. Al final de la sesión le compartiremos el enlace para que pues, en las sesiones subsiguientes puedan compartir su caso. Ahora pues lo voy a dejar con Dr. Miguel Marrero para presentar el caso que tenemos el día de hoy. Miguel. Muchas gracias, Eric, y saludos nuevamente a todos. Antes de presentar el caso, veo que uno de los compañeros del panel de expertos tiene la mano levantada. No sé si nos quiere preguntar algo, aportar algo. Carlos. Hola, Miguel. Saludos. Pues mira, Miguel, lo que quería comentar es que tengo, empecé a buscarla aquí más o menos por encimita y tengo una publicación de la organización de Optómetra y ajá, quería leerles un pedacito a ver si con eso podíamos contestar la pregunta de la persona. Muchas gracias. Que hizo la pregunta. De la parte de la visión, entonces, para la compañera que nos preguntó la visión. Correcto, gracias. Correcto. En esta parte dice que las investigaciones recientes sobre signos oculares de pacientes hospitalizados confirmados con coronavirus, publicada por el British Journal of Ophthalmology, expuso que en el caso de la conjuntivitis aguda, esta aparece 13 días después del inicio en un
paciente con infección por SARS-CoV-2. Sus investigadores destacan que es necesario comprender mejor el espectro completo de este síntoma, su duración y la historia natural de las complicaciones para aplicar el tratamiento clínico adecuado. Y asimismo, esta investigación ha servido para confirmar que el SARS-CoV-2 sí tiene complicaciones oculares y además ratifica que las secreciones oculares derivadas de la conjuntivitis sí representan una pequeña fuente. Estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero yo creo que pudimos escuchar bastante, Carlos. O sea, Brenda, me corrige si no lo sí. Digo bien. Bueno, si sí, quieres, sí, eso Brenda. Brenda quería abundar al respecto. Ajá. Bueno, te iba a pedir que lo pusieras el enlace de la fuente en el chat, ¿verdad? Sí. Pero sí, y volvemos, me hace sentido, conjuntivitis e inflamación, ¿verdad? Y ves todos esos vasos sanguíneos así en la parte, en la esclera del ojo, ¿verdad? La parte blanca del ojo, lo ves así todo, como decimos por acá, eso, los refranes populares, ¿verdad? Como ratón que lame aceite, te fuiste de juerga, estuviste con Miguel parrandeando hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? Y con la tuna. Pero es usualmente por esta inflamación en los vasos sanguíneos. Así que interesante y ciertamente vamos a indagar más. Gracias por compartir, Carly. Gracias, Carlos. Y de hecho, en otro tipo de condiciones. Claro, claro. Gracias, Carlos. En otro tipo de condiciones, Brenda, lo mismo que tú mencionas con el sistema neurológico y afección en la visión, yo lo he podido ver de primera mano, pero en audición. O sea, que ha habido una afección neurológica donde el instrumento no está dañado, pero sí en la recepción de estímulo a nivel neurológico, lo que provoca entonces sordera. O sea, que en otras cosas, otro tipo de condiciones, hemos visto ese mismo fenómeno que explica. Así que muchas gracias. Y Carlos ya nos compartió en el chat ese enlace. Pero entonces vamos al caso para ver qué ustedes qué piensan al respecto. Si nos pasan a la próxima imagen, estamos hablando de Juan, que de hecho es un hombre extremadamente joven porque tiene 46 años. Así que quiero hacer esa aclaración que es muy importante. 45, 46, 47, es sumamente joven. Que aun cuando se puso la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer, le indica a su médico que no, él no va a ponerse el booster, él prefiere no ponerse el booster, pues ha escuchado que causa problemas cardíacos. Cabe señalar que Juan vive con un padecimiento crónico de miocardiopatía. Así que tiene un padecimiento crónico de miocardiopatía, tiene la serie primaria completada con la vacuna Pfizer, pero a la hora de, aun cuando tiene la recomendación por parte de su médico de ponerse, en este caso era ponerse una tercera dosis, pero ya por el tiempo pues booster, no, él dice que él no se lo va a poner porque ha escuchado todo lo que tiene que ver con que la vacuna puede causar problemas en el corazón y ya él padece de una miocardiopatía. ¿Cómo debemos abordar este tema, esta conversación? ¿Y qué tipo de información le podemos brindar a Juan sobre la preocupación que tiene? ¿La vacuna causa eso? Y esto va de la mano a algo que hablábamos en el café. Es que tienen que venir al café, compañeros. Media hora antes de nuestro eco, vienen al café y hablamos de este tipo de temas. Pero estábamos hablando de preocupación con problemas cardíacos. Ah, mira, nos comenta uno de los participantes. Mi esposo tuvo COVID en enero y una de sus complicaciones fueron alta presión y debilidad generalizada. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Qué nos dicen? Pueden abrir sus micrófonos, siéntanse la confianza de hablar con nosotros, abren los micrófonos. Aquí estamos, esta parte es únicamente, vemos el caso, ¿qué ustedes creen? ¿Qué le podemos decir o se lo referimos a alguien más? Mira, yo no te voy a contestar nada, yo se lo mando a Brenda, que Brenda hable con él. Así que, bueno. Juan tiene 46 años, que ya todos coincidimos en que es muy joven, pero lo importante es que tiene un padecimiento crónico de miocardiopatía, tiene la serie primaria y prefiere no ponerse el booster, aunque está recomendado por su médico, prefiere no ponérselo porque ha escuchado
que la vacuna causa efectos secundarios de problemas en el corazón. ¿Qué creen? ¿Qué les parece? Yo puedo decirles algo. Yo voy a compartir, sí, claro, con ustedes. Sí. En diciembre 3 del 1919 se me puso un TAVI, una válvula, porque tuve una estenosis aórtica desde niño. Hubo una complicación y del 2017, 2018, 2019 estaba engrosada bien fuerte y mi cardiólogo pues trabajó con eso antes del COVID, chévere. ¿Qué pasa? Que después del COVID me dio un micoplasma bien fuerte. El micoplasma me dio de una manera tan fuerte que desarrollé asma. No sé si era porque ya había desarrollado una fatiga crónica por la condición y el cuadro de la estenosis aórtica crónica, pero yo salí de la cirugía nítido. Tan nítido que yo quería correr, yo quería volar porque tenía un corazón nuevo. Claro. Me estaba bombeando 1.5 cuando realmente me estaba tirando a más de 25 PSI. Esa aorta, yo me fatigaba, yo tenía depresión, yo tenía pues, descompensación de energía, fatiga crónica, un montón de cosas, para subir la escalera. Y yo, a la edad mía de 50 a 52 años, yo fui un atleta de alto rendimiento, fui maestro de artes marciales. Y a la edad que tengo, ahora mismo estoy corriendo bicicleta y monibugueando y haciendo de todo. El espíritu mío está como si estuviera 20. Yo también. ¿Qué pasa? Que yo creo que mi cardiólogo y mi neumólogo, porque después el cardiólogo me dijo, o vas al neumólogo, porque hace un mes tienes asma, o te vas al psiquiatra, porque te oigo tosiendo. Y eso fue antes del COVID. Entonces, el micoplasma me desarrolló un asma, porque esa neumonía bacterial, que es una pulmonía, y el COVID es otro tipo de pulmonía viral, te crea una secuela. Y a mí un solo micoplasma me desarrolló un asma que tengo que cargar con mi Proventil y a eso se unía el cuadro que ya estaba alergias nasales. Gloria a Dios, no soy alérgico a medicamentos, alimentos, a nada, pero el ambiente y la humedad y todo eso, una cosa me lleva a la otra. Tengo que tener control del asma. Entonces, tanto el cardiólogo como el neumólogo y el ENT me dijo, no puedo atender a tu hija y te puedo atender a ti porque me estoy poniendo la vacuna porque me lo están exigiendo. La segunda dosis o la primera, aquel tiempo. Yo tengo la tercera. Eso es ti, ¿verdad? Porque cuando una persona la vacuna, es una falacia, yo soy psicólogo y por ahí se han dicho que las vacunas han desarrollado y que un número de condiciones como el autismo, no hay estudio que lo certifique a plenitud. Los déficits de atención con hiperactividad, que es genético, pero también hay otras variantes conductuales. Tampoco hay estudios que vayan con certeza y hablen de eso. Mis médicos me dijeron, fueron responsables, tú eres alto riesgo. Tú debes tomar la iniciativa porque, y yo lo tomé la iniciativa por el consejo que ellos me dieron y por la experiencia que tuve en mi programa. Fue horrible. A mi niña la dos tres veces, leve, y ella se ha sentido malísimo. Y es una jovencita de 19 años. A mí una sola vez, me marcó, desarrolló un asma que yo nunca he sido asmático en mi vida. Y siendo atleta, ¿verdad? Que sí, hay no. Una resistencia. Exacto. Lo que hago es ahora es caminar y correr bicicleta. ¿Por qué? Porque pues, por la descompensación que tuve, siempre había un choque como psicológico entre lo que es el asma y la fatiga. Sí. Y pues, camino por las tardes, camino al mediodía y camino. Y me camino bastante. Y hago mi ejercicio, lo que está a mi alcance. Bueno, según la edad, uno tiene que envejecer con dignidad y saber, ¿verdad?, sus limitaciones. Pero yo considero que estamos en un proceso de desarrollo experimental a largo plazo de lo que es la vacuna. Pero también hay que tener cuidado porque hay que protegerse. Porque soy testigo de que me dio Omicron y no tuve síntomas. Quiere decir que con ese cuadro clínico que yo tengo de fragilidad, pasé posiblemente hasta asintomático. Una ronquera. La gente se dio cuenta que yo estaba ronco. Pero yo parezco alergia. A mí ahora mismo se me está yendo la voz. Yo tengo que tomar agua por el diurético, por aquello, por los medicamentos de la presión. Y yo lo pasé de todo. Moribugueando y corriendo bicicleta. Ni fiebre, ni nada, ni aquello, ni todo. Qué cool. Nada, yo me pondría el tercer booster.
Pero después del tercer, pues como que preguntaría, ¿verdad? A ver cómo mi cuerpo reaccionaría también, porque también uno tiene esas preocupaciones humanas, es decir, yo tengo tanto químico en el cuerpo, más los medicamentos. Pero yo lo hice. Yo me pongo en la, porque estoy casi en el cuadro, yo tengo 50, un par de años más que él, pero no sé, no es estenosis crónica. Y es parecida a la condición, yo me pude haber muerto. Y yo creo que, Ángel, lo que nos compartes es muy, muy importante, ¿verdad? Que tú tomaste esa decisión informada, entendiste tu riesgo, y eso es parte de lo que, ¿verdad?, le podemos recomendar nosotros como proveedores y profesionales dentro del campo de la salud, entender bien esos riesgos, ¿verdad? Y ayudar a la persona escucharlo, ¿verdad? Porque tampoco le queremos decir tú estás bien, estás mal, es escucharle, entender sus preocupaciones, ¿verdad? Esa entrevista motivacional, y darle las herramientas y la información. Y lo que sí sabemos, lo que sí podemos decir es que antes del COVID-19 la incidencia anual de miocarditis era de 1 a 10 casos por cada 100.000 personas. A nivel general. Y esas tasas también saben que tienden a ser más elevadas en los varones entre las edades de 18 y 30 años. Tú estás ahí al lado. Y curiosamente, la mayoría de los casos de miocarditis, fíjate, son en grupos de que se consideran personas sanas y activas, como lo eres tú, ¿verdad? Pero también hemos visto que el riesgo de miocarditis después de la infección con COVID-19 es mucho mayor. Y esa tasa anual, lo que se ha visto, que ha saltado de 1 a 10 a 146 casos por cada 100.000. O sea, de 1 a 10 nos fuimos a 146 casos por cada 100.000 tras una infección con COVID. El riesgo sigue siendo mayor para los varones y los adultos mayores de 50, y niños menores de 16 años, ¿verdad? Entre los más jovencitos. Cuando entonces cogemos y miramos el contraste o contrastamos esa miocarditis después de una vacunación por COVID, eso es súper raro. Y el riesgo es mucho menor que los riesgos de una lesión cardíaca relacionada a la misma infección, ¿verdad? En Israel hicieron un estudio y lo que encontraron fue 2.13 casos por cada 100.000 vacunados luego de haberse 2.3 casos de miocarditis por cada 100.000 vacunados. Eso sigue estando dentro del rango de lo esperado, ¿verdad? De 1 a 100, eso sigue estando dentro del rango de los esperados. Y cuando lo miras a nivel global, ¿verdad? Entonces baja más todavía, porque esa proporción es en los vacunados. Cuando lo miras a nivel poblacional, es de 0.3 a 5 casos por cada 100.000 personas que desarrollan miocarditis tras la vacunación. Así que puedo entender el riesgo, ¿verdad? Puedo entender el riesgo y la preocupación, pero cuando tú miras los datos son claros. Tu riesgo por una infección por COVID y de desarrollar efectos cardíacos secundarios, incluyendo miocarditis u otras afecciones, incluso estás a mayor riesgo de infarto tras una infección por COVID. O sea, todo eso sigue añadiendo a la justificación de que hace más sentido vacunarte que no vacunarte. Así que celebro tu decisión. Sí, definitivamente. Y yo creo que, gracias Brenda también por explicarnos esta parte, porque yo creo que es bien importante tenerlo claro, que muchas veces escuchamos entonces la preocupación, la vacuna me puede causar la miocarditis o me puede causar problemas cardíacos. La realidad es que hay más probabilidad de que sea la enfermedad lo que lo provoque y no la vacuna. Así que yo creo que tener ese dato también nos ayuda a la hora de poner acercamiento. Brenda, nos han puesto un montón de comentarios sumamente interesantes en el chat. Y veo una pregunta de Cristian que la pregunta de Cristian es que si los efectos secundarios son temporeros o si ocasionan secuelas a largo plazo. Los efectos secundarios de miocarditis por vacunación son temporeros y usualmente son muy leves.
y la mayoría de los casos ni saben que tienen una, quizás se sienten, ay, me falta un poquito el aire, se lo achacan a otra cosa y ni se dan cuenta de que es por la vacuna, ¿verdad? Los efectos secundarios a consecuencia de una infección por COVID, ahí cambia la dinámica. Ahí sí pueden ser a largo plazo. Y pueden requerir otro tipo de intervención. Así que gracias por esa pregunta, Cristian. En esa línea, Brenda, uno de los comentarios que nos hace un participante nos dice, tengo 29 años, me puse el refuerzo. Al siguiente día de ponerme refuerzo, desarrollé molestia en el pecho en reposo. Eso me duró por 2 días. Pero luego, cuando hacía ejercicio, me comenzaba y estuve así como por un periodo de una semana. O sea, que aunque bajó esa parte aguda, digamos, de esos 2 días, por espacio de una semana adicional, cuando hacía ejercicio, tenía ese efecto secundario. Sí, y lo que está describiendo Cristian, en esa, ¿verdad? En como él se siente, es precisamente lo que describe la literatura. Esos son de los efectos que tú puedes ver tras la vacunación, ¿verdad? Esa pérdida de aire que de momento ¿verdad? Te dura un corto tiempo, pero una vez comienzas a hacer el ejercicio, lo vas a notar un poquito más. Y muchas de estas, y aquí yo no estoy recetando a nadie, estoy citando lo que dice la literatura. Muchos de estos casos, simple y sencillamente con el uso de antiinflamatorios no esteroidales, como lo son los NSAIDs, ¿verdad? La ibuprofen es uno de ellos, los síntomas resuelven. Y la combinación de tratamiento con estos antiinflamatorios no esteroidales y reposo y descanso es la manera que se maneja en la mayoría de estos casos. Muchas gracias. En algunos de los comentarios que nos han hecho para ver cómo manejamos la situación de Juan, nos decía Ángel, ¿verdad? Su experiencia, y yo creo que está muy chévere que lo mezclo con la entrevista motivacional que nos hablaba Brenda, y a veces las autorrevelaciones pueden ser muy efectivas, ¿verdad? Esta cosa yo comento desde mi experiencia, lo que yo he vivido, le da tranquilidad a esa persona para que entienda lo que ha pasado a mí, a un familiar, a otra persona que conozco, le puede dar tranquilidad, ¿verdad? Eso llamamos esa autorrevelación y puede ser muy efectivo. Otras cosas que nos mencionan es, nos dicen, es una decisión de cada cual, pero si se lo orienta desde los beneficios y las complicaciones que puede evitarse en caso del COVID-19. Así que, ¿verdad? Hablarle un poco de los riesgos y los beneficios y ese balance que al fin y al cabo es dar información. A veces nosotros tenemos un elemento cultural interesante y es que por décadas enseñábamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, le enseñaban, ¿verdad? Nuestros abuelos nos enseñaban que hay cosas que mejor no se dicen, no se mencionan, y si yo no hablo de eso, no pasa nada, ¿verdad? Y lo veíamos con los diagnósticos, una persona tiene un diagnóstico, no le podemos decir nada, que no se entere que tiene el diagnóstico. La información nos dice que la información adecuada le da control a la persona de tomar decisiones también adecuadas, así que creemos en la información. Excelente punto, Jessica, gracias. Nos dice Rafaela, pienso que se debe abordar de nuevo con la persona y leerle las reacciones de la vacuna, ¿verdad? La información de la vacuna. Debemos compartirla. O sea, compartir información. Muchas gracias, Rafaela. Excelente, excelente punto. Compartir información sin juzgar, ¿verdad? Nos decía anteriormente una persona, oye, pero cada cual tiene derecho a decidir lo que crea, ¿verdad? Pues claramente. Y validamos sus emociones y sus sentimientos, pero le damos información para que su decisión se basa en unos argumentos. Brenda nos decía ahorita, miren, la enfermedad causa más problemas cardíacos que lo que se evidencia que causa la vacuna. Ese es un dato que es importante dárselo a la persona. Bueno, nos dice Bárbara, creo que reforzar de forma positiva que tuviese la confianza de presentar sus dudas y preocupaciones, orientar lo que pueda hacer referencia a los estudios y datos en fuentes confiables. Adicional, consultar con su médico especialista, presentarle sus dudas para que pueda orientarle de su caso, ya que son los médicos quienes conocen de forma clínica la realidad suya, la de ese paciente. ¿Dónde puedo orientarle sobre beneficios y contraindicaciones si hay alguno en su caso, verdad? Así que información. Muchas gracias. Nos dice Jessel, he leído que si la vacuna entra vía vaso sanguíneo y no intramuscular, es mayor el riesgo de problemas cardíaco. Por eso se recomienda la técnica de aspiración al poner la vacuna de COVID.
estamos hablando, según nos dice Yesel, no solo los problemas cardíacos, sino también trombos. Y nos incluye unos links para que podamos ver información al respecto. Muchas gracias por ese dato. Vamos a estar revisándolo y quizás es un tema que se podría traer posteriormente en otra de las sesiones de ECO. Brenda, no sé si quieres mencionar algo. Sí, ¿no? Y simple, o sea, esa técnica de aspiración es buena práctica. O sea, tú ciertamente tú no quieres inyectar un producto, sea el que sea, sea la vacuna, sea cualquier otro fármaco, si está diseñado para ser intramuscular, tú lo quieres inyectar intramuscular, tú no lo quieres inyectar intravenoso, ¿verdad? Porque ciertamente si resulta ser alérgico a alguno de los componentes o si tiene efectos irritantes en los vasos sanguíneos, la persona va a tener problemas, ¿verdad? Potencialmente. Así que buena práctica, buena técnica. En cuanto a si esta es la causante de la miocarditis, pues ahí no estoy muy segura, no recuerdo haber leído eso, pero podemos buscar y aclarar esa duda para el futuro. Así que muchas gracias por tu comentario, definitivamente. Nos dice, no creo que sea la causante, nos dice. Sí, pero vamos a buscarlo porque yo creo que va de la mano al tema que constantemente nos salió desde nuestra tertulia, desde nuestro café, y es el hecho, ¿verdad?, de la importancia de a lo mejor discutir entre nosotros, entre este equipo tan chévere que se ha formado el día de hoy, discutir esto de los efectos a largo plazo y de los efectos secundarios como un tema puntual y específico, enfermedad vis-a-vis vacuna y todo esto. Nos comenta otro de los participantes, en mi caso personal, a 2 días de ser vacunada, primera dosis de Janssen, sufrí un ataque cerebral. Mi doctor, el neurocirujano endovascular, y nos dice el nombre del médico, me indicó que no fue la vacuna lo que me lo provocó, pero para mi internista sí cree que fue consecuencia de ella. Muchas gracias por compartirnos esta información. Y claro, yo creo que nuevamente estamos tomando nota de todo esto porque nos gustaría poder incluirlo cuando estemos discutiendo este tema de los efectos secundarios y poder ver estos ejemplos vis-a-vis qué dice la literatura de casos que han pasado. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Pero entonces vamos a ver ataques cerebrales, ¿verdad?, y su relación que pueda tener, si sí o si no, que se ha visto en la literatura al respecto. Muchísimas gracias. No sé si haya algún comentario adicional, alguna pregunta. Oye, ha estado bien chévere. Brenda, mucha actividad. Muchísimas gracias. Parece que les hacíamos falta. Nos extrañaban. Nos extrañaron durante las vacaciones. Por eso es que tienen que venir a nuestro café, a nuestra tertulia, porque es que sea media horita antes vamos a estar tocando estos temas. Así que bueno, si no hay más, los dejo entonces. Ah, nos dicen por aquí. Fui vacunada para la tercera dosis, fue en el mes de agosto 2021 con la vacuna Moderna y llevo 2 meses con un dolor insoportable en el brazo. La sensación es como si fuera vacunada el día de ayer. Me está bien, muchas gracias por compartirnos. También vamos a tomar nota, igual que lo que nos comentó la participante anterior. Sí, tengo que mencionar que algo que surgió en otras actividades que estamos llevando a cabo es la acumulación de líquido, específicamente de inflamación en los ganglios linfáticos, ¿verdad?, en la zona donde se ha puesto la vacuna, ¿verdad? Y esto también es un efecto secundario que se ha visto en los reportes durante esta semana. Perfecto. Pues sí, muy, muy bien. Gracias por dejarnos saber y muy bien por reportarlo. Pues sí, ¿verdad? Esa inflamación en los ganglios es un efecto secundario que sí se ha visto y sí se ha documentado a raíz de la vacunación, lo que tiene sentido, ¿verdad? Cuando estamos hablando de activación del sistema inmunológico. Nos hacen una pregunta, Brenda, nos dice, quiero saber si es verdad que surgirán más variantes de COVID. Pues la realidad, eso es lo que hace el virus naturalmente.
paciente, uh-huh, sea COVID-19, sea el SARS-CoV-2, sea el de influenza, ¿verdad? Que otro así tiene alto nivel de mutación. Esos son los que yo llamo, bueno, para mí el de influenza sigue siendo el fashionista. Ese cambia a cada rato, cada temporada cambia, ¿verdad? Pero está en el VIH. VIH en el VIH también, exacto. Así que sí, esto es lo que hacen naturalmente los virus, se adaptan para poder sobrevivir. Así que es muy posible que veamos, ciertamente vamos a ver nuevas variantes, incluso no toqué ese tema hoy, pero hay unas subvariantes de Omicron, así que es muy posible que, al igual que la vacuna de influenza, donde tenemos una vacuna que es recomendada cada año, cada estación, que eventualmente podamos ver a un modelo similar cuando hablamos de las vacunas para protegernos contra el SARS-CoV-2. Brenda, y fíjate que en esta línea, si vamos un poco atrás en el tiempo, cuando se empezaba a hablar de la importancia de la vacunación inicialmente, un tema que se habló mucho y creo como que ya no se está mencionando, ¿verdad? Pero es la inmunidad de rebaño. Parte de este mismo principio, o sea, era adelantarnos al movimiento del virus. Mientras más personas lo logramos vacunar, más rápido creamos la inmunidad de rebaño. Entonces, pues afectamos un poco cómo se da el proceso de vida y de cambios. Me gusta el concepto del fashionismo, de cambio de moda de ese virus, mientras no tenga huésped, porque recordemos que los virus no se reproducen por sí solos, necesitan un huésped para poder reproducirse. Así que mientras más preparados estamos para combatir, pues menos se da ese fenómeno. Así que un poco de eso se trataba ese asunto que tanto se mencionó. ¿Algo? Vamos a ver, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no es así, muchas gracias a todos por participar en esta sección y los dejamos con Eric. Gracias, Miguel y Brenda. Agradecemos a todos por su interés y conectarse con nosotros para este tema. Le invitamos que continúen participando de nuestra serie mensual. Deberán separar el último miércoles de cada mes para que estén con nosotros. Le vamos a compartir en el chat el enlace para la evaluación de la sesión de hoy y el enlace para que sometan su caso para las siguientes sesiones. Ahora estaríamos pasando para lo que es el ejercicio de cierre. Por lo menos hemos aprendido muchísimo hoy, pero ¿qué les parece si cerramos con un ejercicio para relajarnos un poco, que sería liderado por la doctora Osmary Cruz? Gracias, Eric, y gracias, Brenda, por la información tan valiosa que nos has compartido, Miguel, y todos los participantes que han estado muy activos en el chat. Como dijo Brenda, yo creo que les hacía falta esta dinámica, porque la verdad es que ha sido súper interesante la información que han compartido y las dudas que han traído han sido muy válidas. Así que les agradecemos muchísimo su continuo interés en esto y, ¿verdad?, estén pendientes para seguir en contacto, porque siempre surge información nueva, así que aprendemos unos de los otros. Vamos entonces ahora a realizar un ejercicio de relajación, y es que vamos entonces a comenzar esta segunda serie de ecos con un ejercicio que nos va quizás a enseñar a llevar a cabo otros ejercicios de relajación de manera más efectiva. Y si aquí hay personas que participaron en nuestros eco session anteriores, pueden recordar que realizamos, si no uno o varios, ejercicios de visualización. Y es que no a todo el mundo, ¿verdad?, se les hace muy fácil llevar a cabo ejercicios de visualización, ¿verdad? Ejercicios en los que les soliciten que imagine un lugar bonito, que imagine su lugar favorito, que imagine una persona, una actividad. No todo el mundo tiene habilidad para llevar a cabo de manera efectiva ese tipo de ejercicios. Y es que las personas que logran hacer esto tienen una gran imaginación, y entonces pues los ejercicios de relajación los pueden llevar a cabo de manera muy exitosa. Pero por el contrario, hay a quienes no se les hace muy fácil el poner estas imágenes en su mente. Así que el ejercicio que vamos a llevar a cabo hoy tiene como objetivo el entrenar esa parte de nuestra mente, el entrenar nuestra imaginación
con imágenes sencillas. Vamos a empezar hoy con imágenes sencillas para que entonces en una ocasión futura se nos va a hacer más fácil llevar a cabo un ejercicio de visualización cuando se nos solicite. Así que les voy a pedir que se sitúen en una postura cómoda, como siempre les digo, derechos, pero tampoco rígidos, forzándonos, sino, ¿verdad?, relajados, alineando el cuello, la cabeza, la espalda y las caderas, intentando ponerlos en una línea recta, pero tampoco forzándonos. Quien desee cerrar los ojos lo puede hacer. Y vamos entonces a comenzar a estar conscientes de nuestra respiración. No les voy a solicitar que lleven a cabo respiraciones profundas, ni extensas, ni que sostengan la inhalación, sino que simple y sencillamente se hagan conscientes de cómo está su respiración en este momento. Y mientras se hacen conscientes de su respiración, vamos a ir a hacer una travesía por los 5 sentidos y 2 cositas más. Y vamos a comenzar con la vista. Así que intente imaginar cada una de las imágenes, ¿verdad?, de las cosas que les voy a mencionar a continuación. Intente imaginar un roble. Intente imaginar cualquier figura geométrica. Melanie, si puedes darle al siguiente. Gracias. Ahora imagine un caracol. Luego imagine un velero. Y por último, imagine una trenza en el cabello de una persona. Muy bien. Mientras continuamos haciéndonos conscientes de nuestra respiración, vamos a imaginar el sonido del viento cuando sopla entre los árboles. Ese sonido que hace el viento cuando atraviesa las hojas de los árboles y las ramas. Y ahora vamos a imaginar diferentes personas diciendo su propio nombre, llamándola usted por su nombre, distintas personas, distintos tonos de voz. Su mamá, su pareja, su hijo, su jefe, su compañero de trabajo. Ahora imagine los pasos, el sonido de los pasos de un caballo sobre madera. Imagine un carro arrancando, el sonido de un carro cuando arranca su moto. Y por último, imagine el sonido de un piano. Continúe haciéndose consciente de su respiración y ahora evoque lentamente en su imaginación los siguientes olores. El olor a la menta. El olor a menta. Ahora imagine el olor a gasolina. Imagine el olor del pan recién salidito del horno. Imagine el olor de las rosas. Y por último, el olor a chocolate. Mientras continúa haciéndose consciente de su respiración, vamos a imaginar el sabor de un guineo. El sabor del café, que ya estamos pasaditos de hora. El sabor de unas uvas, las que usted quiera, moradas o verdes. El sabor de la pasta de dientes que utilizó esta mañana,
Y por último, imagina el sabor de unas papas saladitas. Continúe haciéndose consciente de su respiración y evoque las siguientes sensaciones. El apretón, un apretón de manos. Imagine la sensación que usted experimenta cuando recibe un apretón de manos. Imagine la sensación que experimenta en sus pies cuando camina en la arena seca. Ahora imagine ese momento en el que usted enhebra una aguja. Imagine la sensación de las sábanas recién lavadas en su cuerpo. Y por último, la sensación de cuando aprieta una bolita de estrés. Continúe haciéndose consciente de su respiración e imagine las siguientes sensaciones de calor y de frío. Lo que experimenta en su cuerpo cuando toma el sol, esa sensación de tomar el sol. Imagine la sensación de estar en contacto con la nieve. Ahora imagine cuando pasa de una habitación cálida a una fría. Imagine lo que siente en sus manos si estuviera sosteniendo un cubito de hielo. E imagine qué experimenta cuando se sumerge en un baño de agua caliente. Continúe haciéndose consciente de su respiración y para terminar, vamos al sentido de percepción de movimiento y posición de nuestro cuerpo. Ahora quiero que usted se sienta y se imagine llevando a cabo una de estas actividades. Imagínese nadando, aunque no lo sepa hacer, imagínese nadando. Imagínese corriendo sobre la grama o sobre la hierba, como mirándose de lejos. Usted véase corriendo sobre la grama. Ahora imagínese lanzando una pelota. Imagínese subiendo una duna de arena o una montaña de arena. E imagínese colocando una pieza de ropa en un gancho o en una percha, como usted quiera llamarle. Continúe haciéndose consciente de su respiración. Hágase consciente de los sonidos a su alrededor. Si tiene los ojos abiertos, mire a su alrededor. Hágase consciente de la sensación de la ropa, de los zapatos apretados. Y cuando se sienta listo o lista, puede abrir los ojos. Vean cómo en este ejercicio hicimos referencia a los cinco sentidos y aparte de los cinco sentidos hicimos referencia a la temperatura y al sentido kinestésico, ¿no? El movimiento en nuestro cuerpo. Y vemos cómo en cada una de las categorías mencionamos cosas que para unas personas podían ser agradables, pero para otras podían ser desagradables, porque los ejercicios de visualización pueden ser así. Podemos estar mencionando algo que no, a otra persona no les resulte. Así que este ejercicio, ¿verdad?, fue como un ejercicio de calentamiento para ir adiestrando nuestra mente a imaginar en todos los sentidos, ¿no? Y así facilitar un,
un ejercicio de visualización en una futura ocasión. Espero, ¿verdad?, que haya sido de utilidad y esperamos que haya disfrutado de esta actividad tanto como nosotros. Los esperamos en la próxima. No sé si alguno de los compañeros quiere decir algo antes de retirarnos, pero por mi parte, agradecida por su participación y esperamos vernos en la próxima actividad. Francis y yo estamos explotados en la duna tratando de terminar de subirla para poder llegar aquí. De eso se trata, de eso se hasta trata. Las batatas me duelen de pensarlo nada más. Muy chévere el ejercicio. Gracias, Mari. Tengo Gracias, Mari. Tú sabes que sí, siempre me disfruto estos ejercicios. Sí, yo no tengo problema imaginando cosas, así que lo veo todo. Gracias. Qué bueno, gracias Brenda. Iba a mencionar que creo que una de las compañeras compartió el enlace para completar la evaluación. No sé si se haya perdido en el chat y lo quieran compartir nuevamente, lo vi al principio. Sí, lo voy a estar colocando nuevamente para que lo tengan accesible. Gracias, Luis Mariel. Y avísenle a las demás personas que tenemos estas actividades, que vamos a estar una vez al mes. Invítenlos al eco, pero también invítenlos esa media horita antes a que se relajen un ratito, tomándose un cafecito, preparen un café o un té. Y hablamos, vamos a estar hablando un rato, como hicimos hoy, de diversos temas relacionados al COVID, para relajarnos precisamente, para hablar informalmente entre pares, ¿verdad? Entre personas que a lo mejor estamos viviendo mucho estrés en estos 2 años relacionados al COVID. Tenemos preguntas o preocupaciones, las compartimos. Así que los invitamos esa media horita antes, 25 minutos. En el momento que usted quiera, se une y empezamos a hablar. Están preguntando en el chat si estará disponible la presentación en algún enlace para verla más adelante. Y sí, estará disponible. Estamos grabándola para que esté disponible. Me encanta la música. O sea, luego de la duna, de subir una duna. Mire, yo no sé por qué estaba, les puse en el chat que mientras escuchaba las de sensaciones, que dijiste lo de apretar la bolita de estrés, yo me veía explotando estos plásticos que vienen en los paquetes. A mí me encanta explotar esta bolsita. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es una cosa de... Recuerdo un deployment de un huracán que llegaron medicamentos con eso. Estuve todo el camino, las 3 horas, explotando cosas. Es sumamente relajante. Sí, la gente, usualmente si más personas se pelean por el... Por el plástico. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Los invitamos a que... El próximo mes, ya le estaremos enviando correo electrónico con la fecha, se unan a esta actividad. El que quiera abrir micrófono, podemos hablar este ratito, luego nos vamos desconectando, pero muchas gracias a todos. Gracias. Linda tarde para todos. Gracias. Gracias, Clarisa. Gracias a todos. Encantada. Excelente presentación. Muchas gracias, Yolimar. Qué bueno que estuvo con nosotros y la esperamos el mes que viene. Y por cierto, si tienen algún interés de algún tema para discutir o alguna pregunta, por favor envíennos mensajes. Vamos a poner el correo electrónico por aquí por el chat. Envíennos mensajes. O casos, los casos que ya se, ¿verdad? Pusimos el enlace. Compartan los que lo que queremos es eso, poder discutirlos en equipo con toda esa experiencia que ustedes tienen. Y todo esto que hemos vivido estos 2 años, pues poder crear información y compartir liderato, como dicen los Boy Scouts. Así que, por favor, déjenos saber. Gracias, Angélica, y gracias, Liz Mariel.
Bueno, hasta luego a todos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.